La cannabis originalmente proviene de Asia Central, más específicamente de las regiones de Mongolia y Siberia del Sur. La planta de la cannabis tiene una increíble variedad de usos, para la fabricación de textiles, así como algunos tipos de calzado, elaboración de medicinas y de papel, uso recreacional, entre algunos otros más. Su nombre se origina de la palabra griega cannabis. El nombre marihuana, que comúnmente todos conocemos, se origina en nuestro país, México. Una de las primeras culturas que se conoce usaron esta planta fue China en el año 5000 a.C. El primer uso medicinal registrado de la cannabis fue por el emperador chino Sheng Nung en el año 2700 a.C. La planta de la cannabis viajó hacia Corea en el año 2000 a.C. y llegó a la India 1000 años después. Al poco tiempo, la cannabis llegó a Europa Medio, al sur de Rusia y Ucrania. Años más tarde llegó a África, logrando así extenderse por todo África, Europa y Asia. En el siglo XIX, esta planta llegó a Sudamérica. En los años 1910 y 1911, cruzó la frontera de los Estados Unidos por trabajadores migrantes. En ese entonces, fue relacionada directamente con actos criminales cometidos por migrantes hispanos, y para 1931 fue prohibida en 29 estados de la Unión Americana, y muchos otros países más le siguieron. En 1976, Holanda descriminalizó el uso de la cannabis, y para 1980 fue legalizado su uso recreacional en coffee shops. Hoy en día el panorama es diferente. En Estados Unidos, 32 estados ya permiten su uso medicinal, y en estados como Colorado, Washington, Oregon y Alaska, su uso recreacional ya es permitido. Canadá, Australia, Colombia y Uruguay son países que se han sumado a la legalización del consumo de la cannabis. Desde hace años se celebra el 20 de abril a nivel mundial el uso de esta planta. Esta fecha tiene una historia muy particular. Todo se originó en el Colegio San Rafael, en California, en el año de 1971, en donde un grupo de amigos que se hacían llamar Los Waldos se reunían después de clases a las 4:20 p.m. para fumar en la estatua de Louis Pasteur. Se eligió esa hora porque las clases terminaban a las 3:20 y las actividades extracurriculares o los castigos terminaban a las 4:20, de ahí que se hiciera tan famosa este tipo de código, Louis 420. Una vez que fumaban, los Waldos se disponían a partir a la búsqueda de un plantío de marihuana secreto. Esto por medio de un mapa que uno de sus amigos que trabajaba en la guardia costera les había entregado, sin tener éxito alguno en todas sus búsquedas. A la postre, esta historia se hizo tan conocida que todo el movimiento decidió adoptar este tipo de código como la fecha para celebrar el Día Mundial de la Cannabis, el 20 de abril. Desde hace un par de años, Nike SB se ha sumado a las celebraciones por este 420, lanzando ediciones especiales como el White Widow del año pasado o el más reciente, Dog Walker. El Nike SB Dog Walker está construido en pelo artificial y suede en la parte superior. El pelo artificial en este par tiene tres diferentes prints, en la parte frontal de color negro, en la parte lateral tipo dálmata y en el collarín del talón de color café oscuro. El swoosh está fabricado en textil de color rojo brillante. La lengüeta también es de pelo artificial en un tono de café más claro, con los laces de color blanco. Cuenta con un par de laces extra que viene en una bolsita con el logo de Nike SB. En el interior de la lengüeta se puede apreciar el logo especial para esta edición, además de la bolsa secreta. Esta edición cuenta con una placa dorada en forma de hueso con el logo de Nike SB y al reverso el nombre Sparky. La media suela es de color blanco y la suela es traslúcida con lindos detalles en color café. Por si fuera poco, las plantillas también están estampadas. Este Nike SB Dog Walker. Nosotros no podíamos dejar de pasar esta edición, ya que como saben nos gustan los sneakers que tienen una buena historia detrás, un buen precio, buenos materiales, vaya, es un todo en uno. Eso fue todo por el video de esta semana. Si te gustó, apóyanos con tu like y compártelo con tus amigos. Los dejo con algunos disparos del buen Danny Vlogs en la presentación del Adidas Oswego en los DF. Muchas gracias a todos por su apoyo, que estén de lo mejor. Nos vemos en el siguiente video y no olviden usar sus kicks.